Yepa, amores y charones, aquí estamos en llamadas en un vídeo de Last Dioner. Todavía no tengo los códigos del Búnker Alpha de septiembre, pero los tendré pronto, seguramente para mañana ya los tendremos aquí. Vamos a construir otro de los edificios, o más bien el vallado exterior, ¿vale? Que nos protege el asentamiento en este modo historia, así que vamos a seguir avanzando. Vamos a construir, vamos a conseguir el último de los rollos de metal, que ya os enseñé cómo hacerlo, súper sencillo. No nos hace falta hacer la granja entera, ni muchísimo menos. Simplemente matar unos poquitos zombies, que no hace falta que sean muchísimos, simplemente unos pocos. Lo vais a ver que se llega súper, súper rápido. Y ya visteis el vídeo de ayer en el que es posible... Uy, que no he dado con la sierra, que me he distraído. Pensaba que tenía la sierra seleccionada. Vais a ver cómo seguramente el banco de trabajo que vimos ayer, en el vídeo de ayer, no será para construir o para fabricar estos cables de hierro, cables de metal, ¿vale? Porque ya los podemos conseguir aquí en la granja. Se van a conseguir muy, 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 muy fácil. Ya ves que si venís hasta esa esquina, se da la vuelta a este señor. Vamos a gastar esa pistola que no le queda absolutamente nada. Y este es casi, casi el último que tenemos que matar. Bueno, arriba hay que matar otro par de ellos antes de la casa. Pero súper, súper sencillo. Vamos a conseguir estos cablecitos. Bueno, gasta esto. Lo primero, uy, mira, si no nos ha dado, no nos ha hecho falta ni siquiera gastar todo eso. Vale, con esto nos vale. Este también nos lo vamos a quitar de en medio. Con el sangrado, lo bueno que ahora ya sabéis que el sangrado, aunque mueran los zombies con el sangrado, nos siguen dando los puntos. Ya veis que esa parte de ahí arriba no nos hace falta hacerla. Podemos venir por la espalda, aquí nos agachamos un poco por si acaso. Si además pasa el asolador, genial, porque así nos podemos desentender perfectamente de él. Vale, nos venimos hasta aquí. Matamos a estos dos señores, que es ya lo único que habría que matar. Obviamente, podemos matar también a ese señor que queda por ahí abajo. Uy, no, la sierra no te la quites. La sierra no te la quites, que la sierra es casi lo único que tenemos que mantener, ¿vale? Simplemente con matar a... ahí estamos. Le damos aquí un par de tiritos. Una pistola improvisada, lo podemos hacer con la pared. Matarle cuerpo a cuerpo, como queramos, ¿vale? Este zombie de aquí abajo no hace falta matarle. Pero bueno, con un golpecito a sierra muere. Son puntitos fáciles de llevarnos. Así que abrimos aquí, nos venimos aquí para estos últimos cables. Creo que solo me faltaban tres, así que muy fácil. Si me dan cables creo que no habrá ningún problema. Ahí está, seis, nos van a sobrar incluso, ¿vale? Así que ya nos podemos volver al asentamiento tranquilamente, con cuidado que nos vuelvan a ver. Pero para eso podemos hacer el camino inverso y súper sencillo. Vámonos, vamos a construir este último edificio y vamos a ver qué nos piden en la siguiente fase de la historia. Bueno, chicos, llegamos al asentamiento y vamos a terminar el muro, que es la misión que nos piden ahora mismo, ¿vale? Ya lo veis ahí, que solo nos faltaban estos cablecitos de hierro, nos van a sobrar algunos. Yo os recomiendo que estos cables o este tipo de materiales los sigáis consiguiendo, ¿vale? Porque si en el futuro vuelven a venir más construcciones que pidan estos materiales, ya los tendremos almacenados, ¿vale? Quizá ya no con tanta prisa, pero no dejéis de hacer la granja y de hacer la fábrica, el motel, para ir seguir consiguiendo estos materiales, que es muy probable que en el futuro sigan valiendo. ¡Finalizar! ¡Perfecto! Ahí está, misión completada. Vamos a ver si Connor nos dice algo. Vale, habla con Connor, es lo siguiente que tenemos que hablar. Uy, está por aquí, que está construyendo el murete. Pues venga, vamos a hablar con él. A ver, Connor. Muy bien, ahora el asentamiento es seguro, podemos volver al trabajo, ya no nos molestará nadie, ¿vale? Este muro, obviamente. Ahora necesito amianto, seguro que hay bastante en las alcantarillas. Puedes ir a echar un vistazo, por supuesto, ve al puerto. Pues nada, vamos a las alcantarillas, vamos a prepararnos. No sé si necesitaré algún arma más, llevo una sierra, llevo alguna cosita. Y venga, vámonos para allá, espero que con lo que tengo encima sea suficiente. Vale, en cuanto llegamos al puerto nos actualiza la misión y nos dice que bajemos a las alcantarillas. Pues eso vamos a hacer, chicos. Ya os recuerdo que para poder bajar las alcantarillas, sobre todo para los jugadores más nuevos, tenéis que conseguir un generador, ¿vale? Para ponerlo aquí y darle energía a esta bomba, porque estas alcantarillas inicialmente están sumergidas, están anegadas de agua, ¿vale? Y necesitáis un generador para entrar aquí. Lo digo sobre todo para los jugadores más nuevos que no hayan desbloqueado esta zona. Perfecto, bajamos a las alcantarillas y bueno, vamos a empezar a mirar. Yo recomiendo que vayáis más rápidamente matando a todo. Venga, vamos aquí. Ahí estamos, por aquí. Vamos, 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 chicos. Ahí está, aquí nos suelen salir unos zombies o un tritón, ¿vale? Ahí puede salir cualquiera de las dos cosas. Aquí llamamos primero a este, que si tenemos, no tengo. Digo, no tengo la habilidad activa del bate de vivos. La daremos a la siguiente. No pasa nada, vale. Llevamos la katana, llevamos esto. Vale, perfecto, pues una sierra. Cuidado aquí. Aquí yo recomiendo que antes de avanzar ahí, saquéis a la gente de la alcantarilla. ¿Vale? ¿Veis que sale el tritón? ¡Ah! Ya la había sacado, tío. Para no llamar a los dos. Fijaos que lo había hecho bien. Y al final he llamado a los dos. Lo que tienes que hacer es hacer lo que he hecho yo, pero no volváis otra vez. Pensaba que no había salido el tritón. Vais agachados, sale ese zombie de este drenaje que hay aquí, ¿vale? Y ya simplemente nos vamos hacia atrás. Así solo podéis ir matando de uno en uno.
Nos dicen ya buscamiento y esa es la sala final, así que nuestro objetivo, aunque podéis ir haciendo sala por sala, obviamente es llegar hasta el final. Así que yo lo que os recomiendo es que vayáis hasta el final. Cuidado, hay que avanzar hasta aquí para poder cerrar esto. Aquí pasa un poquito igual, hay que venir por este lado derecho, vale, está, porque nos van a salir zombies también de ese lateral, vale, perfecto. Veis que de aquí nos van a salir zombies y si nos venimos por este lado izquierdo se nos juntan todos, vale, entonces para facilitarlo un poquito, mucho mejor el hacerlo así, vale, ahí estamos. Vale, aquí hay una, esto está también inundado con agua como radiactiva o algo así, para poder quitar este agua que vosotros veis que yo no tengo y que muchos de vosotros ya habéis reparado, hay que reparar esta bomba, ¿vale? Yo esta bomba ya la tengo reparada, pero esta es la que saca este agua radioactiva. Este agua radioactiva, si queréis pasar por aquí, que os va a ir haciendo daño, tenéis dos opciones. O bien os vais curando cada vez que os haga daño, ¿vale? Para eso os traéis vendas o botiquines, lo que vosotros queráis. O también os podéis traer botas y pantalones del traje NBQ, ¿vale? El traje NBQ, que es ese traje amarillo contra la radiación, también os protege de ese agua radiactiva, ¿vale? Simplemente esperamos que se hagan estos zombies. Y ya digo, podéis ir limpiando todas las salas, ¿vale? Que vayamos encontrando. Pero desde luego yo lo que me voy a centrar es en ir a por el amianto, ¿vale? Que para mí ahora mismo es lo importante y es en lo que nos vamos a centrar. Vamos para acá, la alcantarilla es una zona sencilla en la que se obtienen bastantes puntitos que nos ayuda a conseguir la lancha, ¿vale? Así que tiene bastantes utilidades, ¿vale? Sobre todo para aquellos jugadores que quieran conseguir la lancha, pero ahora también para poder conseguir este amianto. Cuidado en la última sala ahora, porque nos va a salir un zombie ahí bastante pesado, ¿vale? Aquí igual, ¿vale? ¿Veis? Vamos hasta ahí, siempre que haya un drenaje nos acercamos, llamamos a los zombies agachados y nos vamos hacia atrás. De esa manera no vamos a llamar a grandes grupos de zombies, como pasa por lo menos aquí, fijaos, en el aplastador de pantano. Que hombre, ya que estamos vamos a gastar el bate de béisbol, ¿no? Ya que estamos aquí, vamos con esto, te meto así ese sangrado. Yo creo que con eso ya te vas a morir fácil, 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 fácil. Aquí nos vamos a cambiar a esto, cuidado aquí, ¿vale? Porque si no os va a salir algún zombie que igual podríamos matar con arma de fuego. Os recomiendo que antes de abrir esta última sala abramos esto por aquí, ¿vale? Para poder correr un poquito, ¿vale? Vamos a abrir agachado para poder darle un golpe triple. Aplastador del pantano, pues casi sí. Vamos a darle con la katana. Yo casi mataría al aplastador del pantano y luego el último el berserker, ¿vale? Vamos a darle, venidos para acá, chicos. Vale, a ver si va viniendo el aplastador del pantano. Cuidado ahora, que el berserker pega bastante, ¿eh? Déjale que me pegue una para que se quede atrás. Ah, mira, ha saltado, perfecto. Perfecto, perfecto, pues mira, a por el chicos. Pero cuidado, vale, si salta, perfecto. Porque el salto no hace casi nada, vale. Está saltando todo el rato, genial, genial. Pero cuidado con el berserker, vale, que pega bastante. No vaya a ser que os pegue dos bucos y al final os mande al lobby. Vamos a abrir este cofre, que aquí me imagino que habrá amianto. Lo que habrá que ver, mira, fijaos, además hélice, vale, la hélice suelen darla o bien aquí, ¿vale? Y la bomba. La bomba y la hélice suelen darla aquí en las alcantarillas. Sobre todo la bomba, ¿vale? La hélice es menos común que las den aquí. Las hélices, sobre todo, se consiguen en las cajas del puerto, en esas cajas sumergidas que obtenemos por hacer los envíos del puerto. Yo me lo llevo todo. Para mí lo importante era venir a por el amianto, pero obviamente podéis limpiar el resto de salas que vais a tener por aquí zombies. En algunas de ellas también vais a tener cajas con recompensas útiles, pero ya digo que lo más útil de las alcantarillas es el cofre final, obviamente, ¿vale? Porque nos va a dar bombas, nos va a dar hélices y nos va a dar las mejores recompensas, aunque por aquí ya veis que nos puede dar, mira, una cajita negra para la parte de arriba, o gomas, vidrio, este tipo de cosas, y desde luego el segundo piso de las alcantarillas. Pero ojo, el segundo piso de las alcantarillas, recordad que si morís lo perdéis absolutamente todo. Fijaos que además esta zona tiene un reinicio normal. Os recuerdo que cuando hicimos el sótano del motel o hicimos la granja, la primera vez que lo hicimos, el reinicio de la zona tenía una hora, ¿vale? Ahora tiene dos días, de manera absolutamente normal. Así que cada dos días iremos viniendo al puerto, las alcantarillas, para conseguir el amianto. Ya veis que no se gasta demasiado, además nos van a dar puntos de temporada y si tenemos suerte nos van a dar este tipo de recompensas, que aunque ya tengamos la lancha hecha, nos viene bien porque reciclando este tipo de objetos nos pueden dar buenas recompensas. Además, son objetos que también nos pide de vez en cuando el comerciante que tenemos en el laboratorio. Perfecto, pues volvemos al asentamiento para hablar con Connor, que oye, está sentado en el aire, ah no, en el suelo, digo, madre mía, estaba como flotando. Genial, tenemos amianto, pero eso no es prioritario ahora mismo. Ve a la gasolinera, la camioneta no arranca, no tenemos bujías. ¿Por qué no vas a preguntar a la gasolinera? Quizá alguien tenga alguna. Pues nada, chicos, nosotros vamos a poner aquí el amianto, vamos a dejar esto por aquí, vale, ahí
ahí estamos. Boom, poquito a poquito lo vamos a ir completando el garaje. Pero Connor ahora nos pide que vayamos a la gasolinera. Eso va a ser el próximo día. Desde luego ya hemos visto qué sucede al completar esa valla. Ya no nos van a venir esas oleadas de zombies que teníamos antes. Bueno, esa primera oleada que vino cuando estábamos trabajando. Ya vamos a poder trabajar en el asentamiento perfectamente. Nos ha dicho que traigamos amianto, pero ahora nos dice que vayamos a la gasolinera. Esto ya digo que lo dejaremos para el próximo día, pero desde luego cuando nos vuelva a pedir amianto o desde ya mismo, independientemente de lo que nos pida Connor ahora en la gasolinera, nosotros vamos a seguir yendo a las alcantarillas, ¿vale? Y os vuelvo a decir lo mismo que pasó con los primeros edificios. Si podéis ir consiguiendo, por ejemplo, ahora amianto y estas bujías a la vez, ¿vale? Yo os recomiendo que no le deis a finalizar a un edificio que no os está pidiendo que construyáis. Por ejemplo, yo ya tengo el cuartel hecho, pero todavía no le he dado a finalizar, porque no quiero que exista la posibilidad de que se pueda buguear el juego. Como el cuartel no me lo ha pedido todavía, voy a esperar a que Connor me lo pida para construirlo, ¿vale? Para finalizarlo. No es que se vaya a buguear, pero prefiero que Connor me pida un edificio antes de fabricarlo o de construirlo, porque quizá cuando me pida hacerlo yo ya lo tenga hecho y Connor no me pueda completar esa misión. Ya digo que es simplemente por precaución, no pasa nada seguramente si le dais a finalizar, pero yo voy a tener esa precaución. Bueno chicos, ya veis dónde conseguir el amianto, aunque ahora nos pida ir al garaje, os recomiendo seguir yendo a las alcantarillas a por el amianto durante estos siguientes días y desde luego iremos ahora a la gasolinera, que me imagino que veremos la manera de conseguir estas bujías. Pero bueno, eso lo veremos en el próximo vídeo, seguimos avanzando en la historia y creo que no nos falta demasiado para poder completar todos estos edificios y quedarnos preparados para la siguiente actualización que vendrá de esta increíble zona. Chicos, si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, compartidlo con todos vuestros amigos y ya sabéis que aquí lo más importante es supermenerarse, menerzarse.